tauro cómo están sean todos bienvenidos a su canal tarot de Iso oficial acá en youtube vamos a comenzar con tu lectura vamos a sacar tres cartas del tarot vidente de luz vamos a ver tu canalización tu mensaje lo que dios quiere mostrar revelar decirte el día de hoy y también vamos a estar con el oráculo de la transformación entregando una carta que vamos a leer el mensaje para ver si te hace más sentido o complementa tu lectura y al final también un mensaje del libro el espejismo de la luz en la tierra Comenzamos con la lectura de Tauro. Wow, cayó la carta del mundo. Ahí está. Es una excelente carta para ti. Vamos con las dos siguientes. Wow, ya cayeron. La torre y el ocho de espadas son las cartas que están para ti. Ok. De algo muy lindo, de algo muy maravilloso. Estas dos últimas cartas me llaman mucho la atención porque aquí me hablan de la palabra quiebre. Hay un quiebre que viene para Tauro. Voy a sacar después una o dos cartas más. Vamos con tu primera carta. Tenemos la carta del mundo donde me muestran que hubo un cierre de ciclo hace muy poquitos días. Tú sentiste de que cerraste una etapa, que cerraste una puerta, que cerraste una relación o cerraste ya un dolor o pudiste comprender y entender un dolor profundo personal con, o, con otra persona o algo tuyo personal y dijiste, esto se terminó, esto ya acabó, llegué a una etapa, a un cierre, esto ya se cumplió lo que se tenía que cumplir y ahora paso a otra fase, a otra etapa. Esta carta me habla de dos situaciones en particular. Por un lado, siento de que si sí cerraste una etapa con una persona, cerraste un ciclo, y en la otra parte siento que cerraste un ciclo contigo misma, contigo mismo, de valorarte, de ponerte como prioridad, de tomar decisiones también para que no no siempre estés exponiéndote con personas que puedan hacerte daño, como cuidarte, no estar siempre a la defensiva porque eso tampoco es bueno, pero sí tomando todas las precauciones del caso para que la gente no entre como Pedro por su casa a dañarte, pero Siento de que este quiebre que viene para ti es algo ya un poco más personal, son cosas que quedaron al pendiente en tu mente. Lo de las dos cartas que vienen ahora a continuación. En la carta del mundo nos habla también de realización de sueños, de matrimonio, de muchos ciclos que se están cumpliendo o se van a cumplir en pocos días y eso también es parte de que se termina una etapa, se finaliza a través de un sueño que se está cumpliendo en tu vida, se está cerrando también esa etapa. Por ejemplo, si estás a puertas de casarte, por poner un ejemplo, se cierra ya esa ansiedad, esa, ese, ese dolor en el estómago, esas mariposas de decir, wow, qué emocionante, me voy a casar por primera vez con la persona que amo, etc. Se está cerrando ese ciclo de que ya no vas a ser más soltera o soltero, que ya entras en la etapa de eh, matrimonio, de familia, formar familia, etc. Estoy poniendo ejemplos. También que se está cumpliendo un sueño, por ejemplo, en tu carrera universitaria, estás llegando ya al final, te estás, estás a puertas de recibirte con tu título, con honores de la carrera que estudiaste. Entonces se va cerrando un ciclo y a la vez se está cumpliendo ese sueño, el anhelo de ya ser el profesional con ese título que tanto soñaste, el que tanto también quizás te costó sacar. Adelante. Quizás empezaste con un proyecto hace muchos años y ahora ya estás finalizando ese ciclo de tanta incertidumbre, tantos dolores de cabeza y ahora se está concretando. Por un lado, cierras ciclos que en el fondo fueron eh, en algunos tauros fue un poco perturbador porque empezaste como con muchos problemas en la cabeza, iniciaste este ciclo con mucha inseguridad, con muchos problemas, con muchas eh, interrogantes sin respuesta, quizás tenías problemas financieros, problemas familiares, problemas de salud y aún así te diste la fuerza para iniciar ese proyecto. Pero ahora llega su fin, esa etapa de incertidumbre, dolores de cabeza, de tanto, de tanto problema para decir, lo logré, estoy donde quiero estar, me estoy realizando en ese proyecto, estoy saliendo adelante, estoy hacia arriba, estoy ya donde quiero estar. Esto está muy lindo, pero no puedo mentirte por lo que me está llegando y lo que estoy sintiendo aquí en el en, en, en el chakra corazón, que me dicen que va a ser un tiempo que sí vas a disfrutar de, este, de esta etapa que se está terminando, pero viene, al principio va a costar un poco, va a doler un poco. Porque vas a dejar de ser la persona que fuiste durante el ciclo. Esa persona que contra viento y marea se, eh, logró su objetivo y cerró ese ciclo, ahora viene un cambio que es despojarte de esa persona, ya no serás la misma, ya no serás el mismo, ahora viene un quebranto que al principio te va a costar mucho ver que ya no eres la misma persona, mirarte en un espejo como sale en esta carta y darte cuenta de que ya no está esa mujer de antes, que ya no está ese hombre, que ahora estás más maduro, quizás más fuerte, más empoderado. Este quiebre no es negativo, no lo veo así en primera instancia, pero sí hay algo de dolor en el, en el, en el centro. De, de todo lo que es tu cuerpo, tu, tu estabilidad, tu equilibrio, va a tener un golpe ahí significativo del cual vas a tener que comprender, entender que son transiciones y cambios y transformaciones que van a llevar, todo, todo, todo cambio y transformación tiene un costo o tiene alguna pérdida, tiene algo ahí, no estoy hablando de pérdida de personas, estoy hablando de perder ya ciertas costumbres, creencias, modismos, perder también la, la acción muchas veces de tomar las mismas decisiones, eh, tener siempre como un protocolo, ser siempre la misma, ser siempre el mismo, dejar de ser esa persona eh, que fuiste en su momento, la que te sirvió, lo que fue creencia, lo que fue sentimiento, lo que fue impulso, lo que fue la lucha, que para ese entonces sirvió, ahora ya viene. La nueva mujer o el nuevo hombre, lo que sale de esa de esa de ese cierre de ciclo, yo veo un quiebre, la torre habla de un derrumbe, habla que se derrumba y que se cae todo aquello que no estaba firme, que no estaba sólido. Yo quiero ser súper clara y te voy a decir que todo lo que lograste hasta el día de hoy fue no con una base sólida, lo hiciste con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. pudiste lograr lo que querías, lograste tu sueño, pero ahora viene la perfección. Ahora viene la etapa en la cual tú misma, tú mismo vas a ver de que estás mucho más... Eh... Tranquilo, mucho más calmo, estás más hidratado de pensamiento, ya no estás con el estrés para enfrentar un nuevo desafío, ya no vas a actuar como actuaste eh, anteriormente para lograr tu sueño. Ahora las cosas se van a hacer un poquito más fácil, un poquito más amable, eh, te vas a adaptar de una manera más amable a los nuevos recursos, a las nuevas propuestas que te va dando la vida, a los eh, nuevos proyectos laborales, de vida familiar, etc. Y empezar a aceptarte, a empezar a relacionarte con la nueva versión. Ese cambio va a ser como raro al principio. Pero todo esto que se va a empezar a derrumbar, puede que para algunas personas de Tauro sea difícil aceptar de que ya no eres el mismo. O que ya no vas a ser el mismo desde ahora en adelante. Que ya no, no vas a colocar el estrés o el esfuerzo o el sacrificio doloroso para alcanzar tus sueños. Te vas a ir dando cuenta que por el mismo hecho de que ya no eres la misma persona, por ende vas a conectar de una manera mucho más expedita con todo lo que te va a ofrecer ahora la vida, acepta este derrumbe, acepta lo que se está quebrando en ti, acepta que se está yendo esa mujer que vivía con estrés o ese hombre que vivía frustrado o que vivía pensando en el que dirán o que vivía pensando en cosas que cargaban la mente, cargaban los hombros, cargaba el cuerpo ya se despoja todo eso te, te empiezas a votar empiezas a eliminar todo eso lo que sí tienes que cuidar algo muy importante la palabra clave acá es aceptar aceptar la nueva persona tu nueva versión esto es un proceso que se está acelerando esto es algo que se va a dar rápidamente para muchas personas de tauro y hay personas de tauro sobre todo las jóvenes esto lo van a aceptar de una manera muy muy feliz a las personas que les va a costar un poco más son aquellas que tienen muy enraizadas las creencias, las personas que les va a costar darse cuenta que esa creencia ya cumplió un ciclo, se terminó y ahora viene una creencia nueva. Por ejemplo, para las personas que, de Tauro que tienen sobre 50 años, voy a poner un ejemplo. Si toda la vida te miraste en el espejo diciendo de que es que si yo tuviera esto yo sería más bonita, si yo tuviera esto yo me amaría, pero no me acepto, no me gusta esto de mi cuerpo, no me gusta esto, no me gusta esto otro, miraste siempre eh, parte de tu cuerpo, parte de tu rostro y no te gustaba. Ahora vas a mirarte en el espejo y ver esa nueva versión en todo sentido, ya vas a empezar a, a cambiar. Esa es una creencia que tiene que cambiar en ti tanto hombre como mujer, de que ya no eres la versión de antes, ahora estás en tu mejor versión, independiente que tu mente a veces te diga, no, eh, estás peor que antes, cuidado con eso, ese es el cuidado que tienes que tener. A veces tu creencia antigua te va a hacer creer lo mismo que pensaste por muchos años, tienes que aceptar esa nueva creencia para despojarte, desterrar, sacar desanclar esa creencia que a veces te hacía creer lo que no eras, de que no necesitabas una cirugía para verte bonita, no necesitabas eso, necesitabas simplemente aceptarte, conocerte, saber las cosas que te hacían daño en la alimentación, saber por qué tu alma estaba desgarrándose en dolor y eso afectaba a tu piel, afectaba a tu rostro, no te veías bonita por más que fueras bonita o bonito, no te aceptabas porque antes ponías la creencia o a veces le hacías más caso a, a lo que estaba insertado en tu mente que destruía muchas veces lo que veías en un espejo. Ahora viene un proceso donde lo malo no era tan malo, ahora viene un proceso de ver de que ese problema no es tan grande como tú lo, lo habías tomado años atrás. Es como que se te presenta una adversidad, voy a poner otro ejemplo. Y como vas a tener ya la aceptación de tu nueva versión, nuevas creencias, tú vas a decir, pero este problema no, no me va a complicar tanto la vida, esto es algo que no me va a atormentar, lo voy a aceptar, lo voy a solucionar, voy a hacer todo lo mejor, voy a tener un corazón recto para solucionar esa adversidad, para que Dios me ayude. Pero no voy a sufrir por eso, no voy a darle pie ni cabida a una situación ajena donde no tengo el control al 100%, donde no puedo solucionar todo y no puedo seguir sacrificándome teniendo un costo tan alto como es mi salud, mirarme en el espejo y no gustarme, no aceptarme. Así es que ahora vas a desechar todo ese tipo de estrés y vas a empezar a aceptarte tal cual eres, tal cual. Es tu nueva versión. Acepta las nuevas creencias y la mejor versión de ti que se está dando. En cada ciclo que se cierra, pasas a una nueva versión. Vas pasando, vas subiendo, vas, vas escalando, vas llegando mucho más arriba. Vamos con el, el, perdón, el oráculo de la transformación y vamos a leer el mensaje que está preparado para ti. Y cayó la carta de acoger la novedad. Me encanta, está alineado con tu lectura. Y dice así. Vamos a leer el mensaje completo. Dice, el cambio puede ser una experiencia emocionante y propicia para la felicidad, el aprendizaje y el éxito. Esta carta indica que la novedad ha podido crearle algo de ansiedad. Tranquilícese y sepa que la transición, wow, <laughs> será muy beneficiosa para todas las personas afectadas. Es posible que se lleve a cabo de manera diferente a lo que usted había previsto. Pero todo cumple con el orden divino a la perfección. No saqué dos cartas más del tarot porque en realidad ya estaba, eh, estaba claro el mensaje de que no era algo negativo. Confía en su capacidad para saber qué hacer según el momento. Sepa que sus necesidades serán cubiertas todo a lo largo del proceso mientras siga su burbuja interior. Autorícese a sentir la emoción de este cambio. ¡Wow! Y abórdelo con espíritu aventurero. Significado alternativo. Un gran cambio positivo. Confirmación de nuevo. Respetar el libre arbitrio de todas las personas concernidas, incluso si sus elecciones difieren de las nuestras. Viaje de aventuras, vacaciones, una experiencia totalmente nueva. Tauro, me encantó porque tiene. Toda la, la alineación con tu lectura ya dicha. Número 38 para ti del espejismo de la luz de la tierra. Dios te dice así en este mensaje: La fragilidad. Estás envuelto en una fragilidad a causa de que las cosas no están saliendo como querías. ¿Qué debes hacer? Cambiar tu forma y manera de pensar. Mira a Dios y pregúntale: ¿eres frágil? Y cuando tengas la respuesta, di: Yo tampoco. Potencia tu interior con la verdad, la luz y la fe. Estos ingredientes fortalecerán tu espíritu y saldrás de la fragilidad. Tauro, espero que te haya gustado tu lectura desde Colombia. Espero que este jueves, cuando tengamos ese encuentro maravilloso acá en Bogotá, tengamos eh, mucha presencia del Altísimo Mayor en esta en este hermoso encuentro. Muchísimas gracias por este recibimiento desde ya las poquitas cosas que he vivido acá. Hermosa experiencia. Nos vemos muy pronto acá en YouTube. Taro Deliz Oficial, que esté muy bien. Chao, chao.